El segundo lugar del grupo 13 con la placa 315. We're live here in Mexico and we're going to say hey. Say hey, Clay. How are you? Here's Clay Hudgens saying hey. He's getting ready to watch the Hovind Manor Championship Drive, and he's making sure nothing runs over me while I'm standing here with my back to the bulls. You would let me know, right? Okay, thank you. Thank you to know. Okay, we are back live. We're here in Mexico. We were just talking to Clay. Hudgens is here. So we're going to like hang out here and watch the Hovind Manor. This is the Hovind Manor division. This is Rancho Chapopote entry. Now, just a little shout out. Don't forget, February 1st in Merida, Mexico, Santa Fe, Ganadería Santa Fe, and Rancho Chapopote and a bunch of their friends are going to have just a tremendous sale. We always have a really good time at their sale. So make plans to attend the sale there in Merida. Normally it's at the ranch in Tizimin, but they changed the venue. This year it'll be in Merida, Mexico. All right, so we had, hey Julio, how are you? So in this very first spot, the darker bull, the very first one, won the first class. And that is a Rancho Chapopote entry. And that bull is a JDH Sir Lawford Manso, out of a JDH Mr. Monty Manso daughter, out of JDH Lady Leona Manso, 88 over 7. They're going to take another walk around for us. The second bull is going to be an entry of Ganadería San Jose, Marco Barba. We know him. He has some advertised in the magazine, has some really great cattle, has had a tremendous show so far here in the bulls, was champion tenero, and reserve champion tenero. So this bull right here is a JDH Wellington Manso, out of a JDH Mr. Woodman Manso daughter. And the second entry here, this is the, hey Jorge, it's good to see you. This last oldest class winner was again Ganadería San Jose, Marco Barba. And that is a Wellington son out of JDH Riley DeManso daughter. So some really great cattle here in Mexico. We are here with our judges from Colombia, and we were just in Colombia at the Nationals. We had a great time. Jorge took us around, took good care of us. So there you go. And coming in for reserve consideration is Jorge Diaz's Ganadería Santa Fe. This is El Gato. This is his bull that was second in the first class. That was a JDH Sir Winston Manso son out of a Ray Tay daughter. So let's look at these bulls and see which one you guys like. If you missed our coverage of the Columbia show, we uploaded the videos we were able to take. Hey, Stacy, glad to see you join us. We were able to upload the videos we took in Colombia. Hey, Janice, nice to see you join us. We were just talking about these bulls here. Let's talk about some bloodlines. This is Rancho Chapopote's entry. This is a JDH Sir Lawford Manso son out of a JDH Mr. Monty Manso daughter. She's actually named JDH Lady Leona Manso. This bull in the second class right here, Janice, that we're looking at. This is our good friend Marco Barba. This is Ganadería San Jose. I know that Manuel Amparan represents him and his semen sales on his bulls. This is a JDH Wellington Manso son out of a JDH Mr. Woodman Manso daughter. Scoot around behind the judge right here. And this is Marco himself having to come in and show because he has the bull, his showman is showing his other bull. Hey, Luis Roberto, how are you? So this is Marco showing his own bull. This is another entry. This is a JDH Wellington Manso son out of a different female. This is a JDH Riley DeManso. And again, on that far side, those were single entry classes, but we have to say, if you're going to be a single entry class, those are the kind of bulls that you want to have. So
And then we have on the far side, we have El Gato's entry. Hey, Danny Acevedo, everybody is asking about you and wondering why you're not here with us. I told them that you had a lot of work to do. So, Danny, you do know that El Gato's sale, Ganaderia Santa Fe, as well as Chapapote and the other breeders, their sale is going to be in Merida February 1st. That's a Saturday. It's not going to be in Tizimin, so make plans to attend that. And that bull on the far side that was second in the very first class, Danny, is a entry of Ganaderia Santa Fe. That's a JDH Sir Winston Manso out of a Rete daughter. And there is Jorge himself. El Gato is watching us. Thank you for joining us. We're sorry you couldn't be here. And Clay Hudgens right behind me is watching. I'm actually watching Clay Hudgens. This is cool. Love it. En sus respectivas competencias, la calificación mayor. El toro de adelante, un toro que lo resaltábamos en su competencia por la gran expresión de masculinidad a nivel de la cabeza, Edith, glad a nivel you could de su cuello, por esa tremenda pigmentación, por esa gran amplitud a nivel de su pecho, por la corrección de los aplomos anteriores. Le voy a solicitar a su parador que lo pare de manera adecuada para la explicación. Por el tamaño y el desarrollo de su jiba, la amplitud de las espaldas, la suavidad a nivel de los hombros, observen ustedes la gran conformación del toro en ese sector. Un toro muy fuerte atrás de la jiba, con una gran expresión de musculatura, con muy buen arqueamiento de las costillas, muy buena profundidad en el tercio medio. Un toro de gran balance a nivel del anca. Observen ustedes la distancia entre los coxales y isquiones, la nivelación de la anca y cómo el toro acompaña esas condiciones con un volumen de pierna, una profundidad de la misma, una corrección a nivel de plomos anteriores y posteriores, una excelente conformación de testículos, de obligo y de prepucio. Para el segundo puesto, o en el toro que nos ocupó el primer puesto en la segunda competencia, otro toro que nos llamó mucho la atención en la caracterización racial, en la amplitud a nivel de sus miembros anteriores, en la tremenda fortaleza a nivel del dorso y en la gran profundidad Carlos Gutierrez. Corporal. Good to see you join us. Queda un poquito en la parte de musculatura a nivel de su tren posterior, ahí es donde el toro no se dé puntos en la parte baja de la pierna, como la pierna. This is the Hoven Mayor. Sin embargo, un toro muy importante en su balance, en su Hoven Mayor Division. Y para el tercer puesto, un toro que lo resaltábamos por esa tremenda longitud corporal, por esa magnífica expresión de musculatura a nivel de la parte alta, un toro que marca profundamente la musculatura. Thank you, Edith, I appreciate una that. Una pierna extraordinaria, de gran volumen, de gran profundidad, en donde se nos sale el toro un poco del tipo en el desarrollo, en la conformación en el alto. Observen ustedes la inclinación de coxales e isquiones que nos muestra el toro, igualmente nos lo muestra a nivel de su tren posterior cuando se desplaza. Cuando observamos entonces estas características y hacemos la comparación y tenemos en cuenta el lineamiento de los toros que hemos puesto en los campeonatos anteriores, recuerden ustedes los tres campeonatos que hemos juzgado anteriormente, qué tipo de toros venimos juzgando, cuál es el balance, la musculatura, la expresión de raza, todas esas características que hemos venido buscando, hay un toro que nos acerca más a ese tipo de ganado que hemos venido buscando desde el día de ayer y desde el día de hoy. Es el toro ubicado en la parte de adelante. Para él, con mucho gusto. Oh, thank you so much, Carlos. I hope to see you guys soon. When do you think Carlos will get to see you again? Okay, let's fill in everybody, though, for those of you who are late. So this is Rancho Chapapote, great breeder here in Mexico. And this is a JDH Sir Lawford Manso out of a JDH Mr. Monty Manso. So, Jorge, your bull is moving in for reserve consideration. So we saw that El Gato Jorge was watching us. So shout out to him. And again, if you didn't write it down, you need to. The sales at Ganaderia Santa Fe is going to be in Merida, Mexico, February, that's going to be February 1st, a Saturday in Merida. It is not going to be in Tizimin. And so Jorge, who's just a tremendous breeder, he has genetics that have won all over, including in the United States, just really great breeder. He and Chapapote and some other people are going to be joining together
and having some great cattle for sale. I'm going to hand this off to, yeah, exactly. There's your bull right there. Exactly, Jorge. We're so glad you could watch. I'm handing the video off to Iran. He'll invite everyone to the sale in Spanish, and I'm going to go take some photos. Good luck. El juez ahorita está observando el ganado para entregar los para determinar quién va a ser el joven mayor reservado. Del contador Manuel. En primer lugar tenemos al segundo de la clase. De la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú. El único segundo de la clase que hubo en esta división es de Ganadería Santa Fe. Hijo de JDH Sir Winston Manso, 985 del 6. En el segundo puesto tenemos a un animal de Marco Antonio Barba. Hijo de Sir JDH Wellington Manso. Y en el tercer puesto tenemos otro animal del señor Marco Antonio Barba. También hijo de JDH Wellington Manso. Buenas tardes, Andrés Manzanilla, qué bueno que nos está viendo. Ingresa para el campeonato reservado el toro del segundo puesto de la competencia donde tuvimos nuestro campeón instantes atrás, un toro llamativo, como lo mencionábamos en su competencia por esa caracterización racial, por su masculinidad expresada a nivel de cabeza, tiba, pigmentación, un toro de buena profundidad, de buena longitud, buen balance. Manuel, bienvenido, estamos a punto de conocer al campeón joven mayor reservado. Otorgaba ventajas en cuanto a la amplitud del ampliamiento de las costillas y de la cobertura muscular en su parte baja de la pierna, un toro que se nos corta en la musculatura. Y saludos, Valentín. Un toro comparado con el campeón y en la competencia anterior contra su primer puesto, un toro que le ha encajado en la conformación a nivel de su ombligo, a nivel de su propulsa. Para este campeonato reservado en el día de hoy tenemos entonces estos tres ejemplares y tenemos que realizar la comparación entre ellos y tenemos que tener en cuenta las condiciones y características de los animales que hemos venido juzgando y hemos venido analizando. Pero también tenemos que tener en cuenta que lo que estamos buscando, el ganado de carne y la musculatura, marca unos puntos muy importantes en la toma de decisiones para estos animales. El toro, en mi concepto, se acerca más en las condiciones de musculatura, de balance, de longitud corporal a los toros que hemos venido buscando, y el día de hoy me parecería injusto no tenerlo en cuenta para este campeonato reservado por sus condiciones de musculatura, de expresividad a nivel de esos lomos y en su tren posterior, en el toro ubicado en la parte de atrás. Para él, con mucho gusto, el campeonato reservado de la categoría en el día de hoy. El campeón reservado es proveniente de Ganadería San José del señor Antonio Barba. Es hijo de JDH Wellington Manso. Miguel obtiene el título de reservado campeón. Nieto por parte de la madre de JDH Riley de Manso. Vamos a tomar algunas fotos ahorita y volveremos para el siguiente drive. Stay tuned for the next drive that would be the adulto champion.